estamos empatillando un azulo del 1 y un 0.30 y vamos a meter una americana y vamos a ir a probar. No muy lejos, aquí a media distancia, para ver si es una lubina buena o otra especie. Ahora tenemos una calada bien dentro y vamos a probar una más cerquita. Aquí, aquí, me vea esto. Aquí tenemos una pedazo americana, vamos a meterla a ver si la quiere comerse, si la quiere comer algo. Va a meterse algún pescadillo. Como siempre vamos a ponerle un anzuelo arriba, porque al ser un cebo tan grande, pues el pescado puede morder por arriba y no sé. Porque siempre aconsejar un anzuelo arriba. En América. Aquí tenemos a un compañero que acaba de pegar una morra buena en la caña y vamos a ver qué dice. ¡Yo! ¡Vaya bicho! Espera, a la ola, ahí va. Pacico, pacico. Espera, ¿eh? Una escopeta. ¿Una escopeta? ¡Dios! ¿Escopetón? ¡Ñasca! Chavo, escopeta, ya tiene 2 kilos, ¿eh? Que los de colores son los más venenosos. Ahí tenemos una escopeta, un pez ballesta también. Lo precioso, precioso. Tiene los dientes. Vale. Ahora, a ver si tenemos más suerte. Esto la pilla el compañero. Y vamos por ello. Latita, aprovechenlo otra vez. Bueno, hemos sacado una dorita pequeña, así que vamos a volver al agua. Mierda, se me ha caído. Acabamos de sacar una mini lubina, así que vamos a devolverla también otra vez, que salga bien grande. Hola familia, estamos aquí el segundo día de pesca, la segunda mañanita, y ya tenemos todas las cañas echadas, con tira de sepia, pata de pulpo, cetruco, tita, y aquí nada. Salían los compañeros a comprar algo de comida. Y aquí me he quedado yo, vigilando las cañas. Pero bueno, tiene mala pinta de que nos vamos a comer otra porra. Pero bueno, ayer salió un pez ballesta, que está muy bonito, la verdad, la primera vez que veo uno. Y nada, aquí seguiremos. Pues bueno, tenemos buenas vistas. Estamos aquí muy bien, la verdad. Así que nada, seguiremos dando caña y a esperar un poquito hasta el mediodía y ya recogeremos. Y disfrutaremos de las vacaciones.
Bueno, familia, seguimos aquí buscando la dorada. Vamos a continuar la jornada del otro día. Ya vamos a hacer el anochecer, un poquito de noche. Así tenemos un poquito de suerte, que están las doritas un poco escasas. Y a ver si tocamos alguna. Bueno, aquí el compañero pesca con gatillo para lanzar más. Porque lanza un poco más potente. A ver si ahora nos explica un poco y nos muestra cómo se lanza. Yo nunca he probado esto, pero tiene buena pinta, la verdad. En teoría le pegas la vuelta ahí, ¿vale? Entonces tú para la hora de lanzar, lanzas igual. Cuando llega el momento, suelta el dedo igualmente. Es como si tuvieras el hilo enganchado en el dedo. Esto es muy bueno porque yo, por ejemplo, que tengo las bobinas fijas, o sea, las de Japón, las de Shinseno, en vez de coger y darle medio, le das otra vuelta. ¿Qué es lo que pasa? Que la frenada te la pega aquí, no te la pega en el cabete, porque no esas bobinas que se queden frenadas es casi imposible. Entonces, esto, lo que es el tema del gatillo, es muy bueno para eso, tío. Aquí estamos aquí almorzando. ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos. A tope y... ¡Dios! ¿A qué le han tocado americano? ¿Joder? Está aquí delante ya, ¿no? Sí, está ahí. Voy a ponerme para este lado, joder. Está ahí. Hostia, qué buena, tío. Hostia, qué buena, joder. Mira la hija de puta, tío. Menos mal que las mías no están echadas, macho. Una saca y cama, hombre. Venga, hija de puta. ¡Ole, mi cobre! Estaba borrado que era la puta esta. Ahí la lleva. Mira dónde viene, chaval. Del morrico. El morrico. Está gorda, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Viene enganchada, ¿eh? Sí. Ella no se iba a escapar. A ver, bueno, ya está la primera, ¿eh? Ya la lleva. Está como la del otro día. Yes. Mira la lubina, hostia, la lubina y todo. Sí. Mírala, ahora. Ha pegado para acá. Ahora. Viene liada, por eso pesa tanto. ¿Viene liada? ¿Con qué caña? No creo, ¿no? Venía de la letra. ¡Ole! Nico, puta, esa es buena. Kilo, Esa ya es más grande que la otra, ¿no? ¿O qué? Sí. Ah. ¿Está grabando? Sí. Ah, aquí tenemos otra dora que vamos a sacar ahora. Está ya más gordita ya. Dios, hija de puta. Esta ya da angusto ya. Yo voy a tener a un kilo fijo, porque está muy gorda. La verdad es que parece que está dando bien el día. Llevamos ya dos. Una de 800, creo que no, 700 que ha pesado. Y tendrá un kilo, a lo mejor tendrá seguro.